Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional. Eh, hoy estamos emitiendo desde el auditorio Alfonso López de la Universidad Nacional. Y el tema con el cual vamos a trabajar hoy en Paz en Foco es el de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso hemos invitado a tres reconocidos juristas que conocen del tema. Gustavo Gallón, eh, que es el creador de la Comisión Colombiana de Juristas y un destacadísimo eh, defensor de derechos humanos. Francisco Barbosa, eh, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista del Tiempo. Y Diego Martínez, eh, eh, secretario ejecutivo del de Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quien fue parte del equipo asesor de las FARC en las conversaciones de La Habana. Con ellos tres vamos a conversar y a tratar de explicar lo más eh, sencillamente posible qué es esto. Empecemos con Gustavo. ¿Qué es la jurisdicción especial para la paz y cuáles son sus objetivos? Es un sistema de justicia, es un tribunal creado especialmente para tratar, eh, juzgar, investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, tanto por, eh, por los combatientes e incluso también por civiles que hayan participado en las actividades, es decir, por guerrilleros, por miembros de la fuerza pública, por agentes estatales y por particulares que hayan intervenido en el conflicto. Es una jurisdicción especial que se crea para poder atender de manera... Adecuada y con categorías propias de lo que se llama justicia transicional, en un universo inmenso de delitos que tienen que ser procesados con una relativa rapidez para superar eh, esta etapa de transición del de conflicto armado a una situación de paz. Francisco, dentro de lo que se conoce como el sistema integral, de verdad, justicia, reparación, ¿qué papel juega la justicia especial para la paz? Yo creo que es el centro de la, de la idea eh, de tratar de pasar la página desde el punto de vista de todos los crímenes que se cometieron en el país, porque en el fondo, que tengan que ver en relación con el conflicto, en el fondo, basado en un principio central, y el principio central es que las víctimas son el eje. De todo, ese, de todo ese sistema. Como decías, el sistema está integrado por varios elementos, uno de ellos es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, otro es eh, la creación de una unidad, unidad para la búsqueda de desaparecidos, pero el, ese eje central de la Jurisdicción Especial para la Paz, como planteaba Gustavo hace un momento, pues va a mirar, digamos, con objetividad y por supuesto con claridad todos eh, esos diversos actores que han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y van a ser investigados, sancionados, y por supuesto tendrán que tener un mecanismo de reparación eh, para las víctimas y de garantías de no repetición. Creo que ahí está el eje central de todo esto, que por supuesto es coincidente o concordante con nuestra constitución política y con los parámetros y los estándares internacionales que se han construido en los diferentes eh, tribunales y, y, y mecanismos internacionales. Eh, Diego, ¿hay alguna relación entre la jurisdicción especial para la paz y la justicia ordinaria? Sí, precisamente, lo, lo primero que hay que decir es que esta es una jurisdicción nacional ¿no? y obviamente forma parte de la rama, la rama jurisdiccional. La diferencia es que es una jurisdicción autónoma dentro de la rama judicial, excepcional por las características que eh, mencionaba Francisco y transitoria. Y efectivamente existen unos mecanismos eh, de relacionamiento con la jurisdicción ordinaria. Me explico. En el decreto que en estos días fue expedido para efectos de eh, nombrar el grupo de personas que van a elegir los jueces y magistrados de la jurisdicción especial para la paz, pues ahí hay un representante de la rama judicial, un representante nada más y nada menos que de eh, la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Acuña. Este es un, un tipo de, de relacionamientos que tiene la, 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 la jurisdicción. Y otros mecanismos, por ejemplo, mecanismos de revisión a efectos de constitucionalidad. ¿sí? Hay una sala de revisión de incidentes conformados por magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y conformados por magistrados de la Corte Constitucional. Es entonces en esas dos dimensiones en que podemos decir que hay una relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Sí, hay una relación a... autónoma. Es decir, sí. eh, lo, lo que ustedes también tienen que valorar es, es que llevamos 50 años de conflicto armado y efectivamente de alguna otra manera la rama eh, pues en este conflicto participó. sí, O investigando, cuando bien lo hizo, pero también en algunos casos favoreciendo intereses de turno. ¿sí? Eh, no, no, no quisiera entrar en detalle con el tema. Y la jurisdicción tiene, eh, si se quiere, un nivel de autonomía frente a la misma jurisdicción, porque lo, lo, que, no, lo que no se quiere, que creo, un, creo que un poco lo que habría que decir, lo que no se quiere es reproducir, si se quiere, los vicios que existen dentro de la jurisdicción ordinaria. Lo, lo mejor que está ahí es lo mejor que tiene la jurisdicción ordinaria. Lo, lo, los temas que no debe tener la jurisdicción ordinaria son los temas que especialmente están blindados para su autonomía. Eh, Gustavo, ¿cómo se, se, se implementará la Jurisdicción Especial para la Paz en favor de las víctimas? Bueno, va a haber, eh, va a haber unas salas eh, que van a recibir y, y procesar los, los casos que se presenten a su consideración, unas salas que estarán encargadas de verificar que efectivamente se cumpla con los requisitos para que sean analizados dentro de ellas es decir, fundamentalmente que sean delitos relacionados cometidos con el conflicto, y dentro de ellos se estudiará, según la gravedad de, de los casos, se dará un tratamiento prioritario a los casos más graves, pero también tendrá que tratarse los casos menos graves, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional al analizar el marco jurídico para la paz que señaló que las violaciones de derechos humanos, infracciones graves al derecho humanitario, deben ser todas objeto de procesamiento judicial. Y se establecerán tres categorías de, de situaciones. Una, la de quienes colaboren con la jurisdicción desde el principio, eh, confesando, eh, revelando la verdad de lo ocurrido y manifestando su disposición a reparar, quienes serán objeto de sentencia judicial declaratoria de responsabilidad cuando efectivamente hayan incurrido en estos delitos y recibirán una pena, una pena eh, consistente en la realización de eh, trabajos de reparación a partir de un programa de reparación que presentarán al magistrado, al juez y que será consultado con las víctimas y que será supervisado por, por el tribunal. Un segundo grupo de casos es el de quienes no colaboran desde el principio pero en mitad del proceso. Eh, decidan colaborar y entonces tendrán un tratamiento o tendrán unos beneficios consistentes en la reducción de la pena para eh, recibir de 5 a 8 años de prisión eh, y también actividades y trabajos de reparación. Y una tercera categoría es la de quienes no colaboren con el tribunal, con la jurisdicción, pero se han encontrado responsables, los cuales podrán ser condenados hasta 20 años de, de prisión. Son esas tres eh, categorías. Con las cuales se pretende que el tribunal realice de manera ágil sus actividades y llegue a satisfacer los derechos de la mayor cantidad posible de víctimas. Eh, Francisco, con base en lo que decía Gustavo, y para nuestros televidentes, funcionalmente entonces, ¿cómo está organizada la jurisdicción especial para la paz? Bueno, la jurisdicción especial para la paz eh, tiene, digamos, una suerte, dos componentes muy, muy, muy importantes. Están. Estas eh, salas, que son una sala de amnistía, la sala de esclarecimiento y determinación de los hechos, eh, hay una unidad como una suerte de fiscalía dentro, de la, dentro del tribunal y eh, una segunda parte en donde uno observa eh, que hay una sección de revisión, que hay una sección de primera instancia. Eh, primera instancia cuando se reconoce la responsabilidad o cuando no se reconoce la responsabilidad un poco en el marco de lo que planteaba eh, eh, Gustavo y por supuesto unas, eh, digamos unos mecanismos que para la audiencia pueden ser complejos pero pues que explican muy bien la coherencia del sistema. Es una especie de, de elemento central para investigar y, y acusar y unos elementos para juzgar. Ahora es importante aclarar lo siguiente, no estamos hablando de un sistema eh, netamente judicial, típico de justicia retributiva, digamos. Ese no es el objetivo de esto, porque podríamos pensar en caer en las mismas cosas y es tratar de volver un proceso político, un proceso de paz que tiene una connotación política, en un elemento netamente judicial, lo, lo cual no es, de, lo no es el objetivo del acuerdo. Es estos elementos de justicia que tienen que hacerse para poder cumplir, digamos, con lo que ha dicho la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales, los compromisos de Colombia, tienen que estar acompañados con unos elementos que se planteaban al final eh, de la respuesta de Gustavo, y es el tema de la reparación de las víctimas. Es decir, las sanciones que se van a presentar acá tienen que ver necesariamente con que no es solamente una decisión de un juez que restringe la libertad, sino esto tiene que estar acompañado de unos planes, planes que tienen que, por supuesto, contar con las víctimas y reparar. Imagínense para la audiencia lo que significa que se toma una decisión y se convoca a las víctimas, o se va a tomar una decisión y se convoca a las víctimas y se consulta con las víctimas una serie de elementos. Esto es algo inédito desde el punto de vista judicial en el marco, o digamos, desde el punto de vista de la justicia transicional en el marco de un proceso como el que vamos a vivir. Entonces, ahí está como, como el enfoque. Habrá sanciones. Esto sí retributivas para aquel que diga yo no quiero colaborar. Al, algunas personas han creído que este es un escenario fácil, digamos, donde yo busco una instancia diferente después de que he tenido una condena en la jurisdicción ordinaria y resuelvo el problema. No, la jurisdicción especial para la paz tiene unos componentes de una responsabilidad inmensa en otros términos como verdad, garantías de no repetición y eh, reparación integral, en donde por supuesto. Todos los actores que hayan participado en estos crímenes, que no son amnistiables ni indultables en el acuerdo, tendrán que responderle a las víctimas y al país. Creo que ese es uno de los elementos centrales de, de esto. Podríamos decir entonces, eh, Diego, que el centro de, de la Jurisdicción Especial para la Paz es, por supuesto, las víctimas, la verdad y la justicia retrib, re, retributiva. Pero ahí surge una pregunta: ¿Cómo la jurisdicción especial para la paz, Diego, eh, garantiza la no impunidad? No, eh, no solo ese principio, yo creo que hay el derecho internacional de los derechos humanos es principio orientador de, del marco de actuación de la, de la jurisdicción. Pero mire, a mí me parece muy importante decir que en Colombia existe diversas formas de impunidad. Es decir,. La impunidad no es solo normativa, o sea, la impunidad, es decir, la, la impunidad no es solamente ausencia de castigo. Lo que ha venido ocurriendo acá es otra forma de impunidad. Entonces, aquí tenemos un, una especie de impunidad de, de memoria histórica. Si es, esta es una sociedad preparada para, para olvidar, yo creo que ese es un primer evento, un, un tipo de, de, de impunidad institucional. Es decir, si usted me pregunta cuántos miembros del secretariado están condenados, yo le digo todos. Y fuera de eso, eh, las FARC tiene más de eh, 4.000 hombres en, en la cárcel. Yo creo que en la, con la FARC se ha hecho justicia, se ha aplicado justicia. Pero si usted me pregunta cuántos altos determinadores en un país donde más del 80% de las victimizaciones son originadas por agentes del Estado, pues hasta este momento no hay altos responsables del Estado vinculados. Entonces, lo, lo, lo esencial es que el, 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 la JEP, en mi criterio, Y el sistema integral es un sistema holístico, es decir, un sistema que pretende abordar las, diveren, las diferentes dimensiones de esta impunidad. Yo creo que es muy importante res, resaltar que eh, que hay una comisión de la verdad, o sea, existirá que en estos días se creó una comisión para el esclarecimiento de los de los hechos, una unidad que va a buscar los desaparecidos, pero también distintos tratamientos a este fenómeno de la impunidad. Y yo creo que es la primera vez que eh, eh, que podremos decir va a existir un sistema que va a poder investigar y juzgar altos responsables no solo la guerrilla sino también agentes del estado y eh, terceros determinados es decir eh, no hay duda que la jurisdicción especial para la paz eh, es un mecanismo complementario para garantizar que no va a haber impunidad eh, y que el centro de esa justicia, evidentemente, son sanciones, pero sanciones en el sentido de lo retributivo con las víctimas allí como un elemento central, lo cual es novedoso frente al tratamiento penal, digamos, típico que se, que se da. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en nuestro programa. Eh, los invitamos a ver una nota de contexto eh, antes de eh, nuestra pausa. Mediante la Jurisdicción Especial para la Paz se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta jurisdicción está enmarcada en un componente de justicia con los objetivos de proteger y satisfacer los derechos de las víctimas, proporcionar verdad a la sociedad colombiana, dar seguridad jurídica a quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado colombiano y contribuir al logro de una paz estable y duradera. Con la Jurisdicción Especial para la Paz, se combatirá la impunidad por los graves crímenes cometidos durante el conflicto y pueden acogerse los combatientes de grupos armados al margen de la ley que suscriban el acuerdo final de paz con el gobierno, los agentes del Estado que participaron en conductas delictivas relacionadas con el conflicto armado. También a los miembros de la Fuerza Pública se les garantizará un tratamiento diferenciado, equitativo y equilibrado. La Jurisdicción Especial para la Paz permite a quienes colaboren de forma efectiva la restricción de la libertad, mas no la privación de la libertad. En consecuencia del aporte de la verdad plena, se garantice la reparación a las víctimas y se legitime la no repetición. La jurisdicción especial está compuesta por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el Tribunal para la Paz, la Sala de Amnistía e Indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la unidad de investigación y acusación. El incumplimiento de las condiciones acordadas del sistema llevará a la pérdida del tratamiento especial. Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Eh, retornamos a la Paz en Foco. Eh, hoy estamos hablando de la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, acompañados de Gustavo Gallón, Francisco Barbosa y Diego Martínez, tres destacados juristas. Mm, Gustavo, ¿en qué consiste lo que en la jurisdicción se habla de? El régimen de reclusión diferenciado, y cuál es, eh, digamos, lo, el alcance de ese régimen de reclusión. Bueno, como dijimos antes, va a haber tres categorías de conductas según el comportamiento del procesado: la de quienes colaboren con el tribunal, la de quienes no colaboran al principio, pero en la mitad del proceso decidan colaborar, y la de quienes no colaboren. Los primeros, dijimos, estarán eh, sujetos a un régimen en virtud del cual, en caso de ser encontrados responsables, se declarará judicialmente su responsabilidad, es decir, se impondrá una condena y eh, se les, eh, como parte de esa condena, se les eh, impondrá la obligación de realizar actividades de, rep de reparación durante un periodo hasta de ocho años en un régimen. De eh, privación de un régimen especial de manejo de, de, de su situación de libertad. Este régimen especial todavía no ha sido esclarecido suficientemente. Creo que será objeto de la reglamentación. Lo que es claro es que no será un régimen de prisión, no será un régimen de cárcel, pero implicará restricciones efectivas a la libertad. Estamos esperando a que la reglamentación desarrolle esto. Pero permítame. Alejo. Pero, perdón Gustavo, esa reglamentación la hará el propio tribunal de, de la jurisdicción una vez conformado. Yo no sé si se hará dentro de la reglamentación legal por, por la vía rápida, por el llamado fast track, o por el, por el tribunal, la verdad no tengo claridad en, en, al respecto. Pero sí quisiera aprovechar la, la, la oportunidad para señalar que el, eh, m, algunas personas han, han indicado que estamos aquí en presencia de una situación de impunidad porque no habrá cárcel. Eh, y, y eso no es cierto. Eso no es cierto porque la impunidad no se determina por el hecho de que haya cárcel o que no haya cárcel. La impunidad se determina por el hecho de que haya justicia y la justicia está integrada por varios elementos, cinco elementos fundamentalmente que son la verdad, la reparación, las garantías de no repetición, la declaración judicial de responsabilidad y la sanción. Y aquí se cumplen, se dan esos cuatro elementos, esos, cuatro, esos cinco elementos se dan en su plenitud de conformidad con lo que ha declarado la Corte Constitucional, eh, que ha analizado este, esta situación desde el pasado y con el derecho internacional de los derechos humanos, y, en, y que ha concluido también que la sanción puede ser objeto de una flexibilización y que puede haber diversas formas de sanción. Y una de esas formas de sanción consiste en la realización de actividades de reparación. Y a esto se le agregó una, un, un elemento que es el de restricción de libertad. Y por eso la fórmula que, que se finalmente se plasmó fue una combinación de justicia restaurativa y de justicia retributiva. De justicia restaurativa en la medida en que la parte más una parte importante de la sanción consiste en realizar estas actividades de reparación. Hay que decir actividades serias de reparación, es un programa de reparación sometido a consideración de un juez, consultado con las víctimas y supervisado por el tribunal. Pero hay una parte también de justicia restributiva, justicia de castigo, que consiste en esa restricción especial de libertad que estamos esperando que se defina en qué consiste, pero que no tiene por qué ser necesariamente cárcel. El derecho internacional de los derechos humanos no exige que necesariamente haya cárcel para... Sancionar esos delitos. Lo que sí exige es que haya un tratamiento serio, y creo que aquí hay un tratamiento serio en materia de justicia con todos los elementos, los cinco elementos que he mencionado, eh, y una, eh, una sanción consistente en la reparación, una combinación de la reparación y de una restricción de las condiciones de libertad. Eh, Francisco, ¿cuál es la relación entre eh, la justicia o la jurisdicción especial para la paz? Y la ley de amnistía que se aprobó recién y la aplicación de amnistía e indulto y eso nos lleva también a decir, bueno, y es que todos los miembros de las FARC, todos los agentes del Estado implicados en el delito, todos van a ir a la jurisdicción. ¿Cómo, cómo eh, explicar eso a, a los televidentes? Bueno, pues es una pregunta bien interesante y, y debe decirse lo siguiente. Dentro del acuerdo que se firmó en noviembre entre el gobierno y las FARC, se incluyó un texto que era un proyecto de ley, por medio del cual se iba a establecer un indulto, una amnistía y unos procedimientos especiales. Hablo notablemente del caso de la fuerza pública. Eh, en donde hay un capítulo específico con el con ese acuerdo con la firma del acuerdo se procedió en diciembre a adelantar ese procedimiento de a través del mecanismo del fast track del proceso rápido para sacar esta digamos expedir esta ley que era como el primer paso para empezar a materializar el acuerdo de paz qué dice digamos o cuál es el eje central de estos de estos temas yo uno podría decir básicamente eh, lo siguiente en, prim en primer término en, el, en la ley de amnistía, indulto y procedimientos especiales se recoge lo acordado en parte, digamos, en los principios generales en la jurisdicción especial de paz. ¿En qué temas? Primer tema, no habrá indulto amnistías a delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y otros crímenes que involucre el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Primer tema, central, porque esto básicamente cuando sale la ley, se dice es que van a amnistiar a todo el mundo, van a indultar a todo el mundo. No será posible que aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad de guerra o crímenes internacionales puedan ser amnistiados o indultados. A esas personas, estoy hablando de guerrilla, estoy hablando de fuerza pública, estoy hablando de civiles que participaron en la promoción de grupos, a el margen de la ley, todas estas personas que han cometido esos delitos no caben dentro de la ley de amnistía y por ende, caben todas estas personas dentro de los procedimientos que Gustavo explicó ya largamente. Todas estas personas, entonces, para quiénes es la ley de amnistía, la ley de amnistía entonces y de indulto se da para varios varios escenarios. Primer escenario: personas, miembros de las FARC en este caso hablo, voy a hacer como un barrido para que la gente entienda miembros de las farc que hayan cometido el delito de rebelión sedición asonada delitos que tienen que ver con temas o delitos políticos estos delitos además son delitos que por supuesto tienen un trámite y se explica cómo sería esos eh, ese, ese indulto para estas personas no se hace con normas especiales se hace con una ley que es una ley existente en Colombia. Ahora vienen las otras personas que son las personas que cometieron esos delitos y que están en concurso con otros delitos, crímenes comunes que pueden estar condenados a estos crímenes. Esas personas entrarán al tribunal, a la sala de amnistía, para que se verifique y la sala de situación jurídica para que se verifique eh, eh, cómo procede esa amnistía, pero es un procedimiento, digamos, diferente, no es el procedimiento automático, sino es un procedimiento que va a tener, digamos, unos pasos, unos procedimientos. No, no me voy a alargar sobre ese tema técnico. Eh, este sería el segundo escenario, es decir, aquellos que cometieron un delito, y ese delito además puede estar o bien porque está en concurso con un delito político, o bien porque está en una lista que las FARC dicen que esas personas están, que están condenados por delitos comunes, que están además dentro de la ley de amnistía y que no son los de lesa humanidad ni los de guerra, pueden, digamos, eh, tener una aplicación de esa ley, un beneficio de esa ley. Ese sería el siguiente paso. Y el otro paso, que son todo el capítulo que se le da a la fuerza pública, en donde a estas personas no se les puede amnistiar e indultar, porque uno no amnistía e indulta, a una persona que hace parte de la, de, la, de, digamos, de la institucionalidad porque no se levantó contra el Estado, sino a los guerrilleros o a las personas que han hecho subversión, digamos que participan en estos actos de subversión, que se levantaron contra el Estado y que están incursos en eso, pero se les permite un procedimiento que es suspender o cesar, digamos, la persecución penal del Estado cuando hayan cometido, vuelvo otra vez a la idea, no delitos de lesa humanidad, sino otros delitos, ¿no? Y pueden entonces también ser beneficiados con esta circunstancia. Y digo esto, Alejo, porque termino con esto, y es que se debe en un momento determinado pensar. Y que aquí no pueden haber, digamos, no se, puede, se tiene que cerrar el conflicto. Y el conflicto se cierra con todos los actores. No puede existir un beneficio para unos y, y, digamos, una situación de normalidad para otros, porque hay que entender la anormalidad de este conflicto. Entonces hay que involucrar a todos los actores. Luego no es una jurisdicción para las FARC, ni es una jurisdicción contra los militares, ni es una jurisdicción contra las FARC, es una jurisdicción para las víctimas con todos los victimarios y que se participe en ese escenario. Luego, para eso existe esa ley. Eh, Diego, en la justicia ordinaria hay una serie de procesos en curso por delitos en relación con el conflicto. Y, por supuesto, también ha habido condenas. ¿Qué va a pasar con todos esos procesos y la jurisdicción especial para la paz? Sí, como, como han dicho muy bien Gustavo y Francisco, el marco de competencia de la jurisdicción son los hechos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Entonces, efectivamente todos los hechos en este marco van a hacer que ser eh, transferidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay unos plazos a partir del, del, del cual la Fiscalía General de la Nación, entiendo que son tres meses a partir de la expedición de este acto legislativo que la Fiscalía va a tener para. Preparar y transferir esta información respecto a las investigaciones que, que tiene. Entiendo que la Fiscalía se ha estado preparando para esto, no sabemos eh, con qué líneas de investigación, pero entiendo que eso ya se está haciendo. Lo mismo tendrán que hacer las demás autoridades jurisdiccionales, es decir, desde de, de los jueces municipales hasta los jueces, hasta los jueces eh, eh, lo, la, las altas cortes. Ahora, hay que tener en cuenta que esto no significa que la justicia deje de actuar. ¿no? Que es, es decir, no se puede interpretar esto como una, eh, como una imposibilidad que la fiscalía deje de actuar o investigar o los jueces dejen de actuar e investigar. Simplemente se transfiere estos hechos a la jurisdicción, quien una vez se ha recibido, pues tendrá que seguir investigando. Lo digo porque lo que no puede ocurrir es que se deje de sancionar en este momento porque se va a enviar la información a la justicia jurisdicción, que es un poco lo que puede o que pueden el temor de algunos jueces de seguir actuando. Y en ese sentido me parece que lo que va a, ocur lo que va a ocurrir es que eh, es, habrá que priorizar los hechos más graves y representativos, es decir, los hechos que efectivamente van para reconocimiento de lo ocurrido, ¿sí? los hechos que puedan ir para investigación, que creo que, que, como bien lo ha dicho Francisco, hay que tener en cuenta que existirá una unidad judicial de investigación no que tendrá las mismas competencias que la fiscalía general de la nación para seguir investigando no y por el otro lado eh, existirán también la posibilidad de que las personas soliciten los afectados directamente soliciten la revisión inclusive de sentencias de la corte suprema en el caso de aquellas personas que efectivamente sean consideradas combatientes los civiles eh, quedarán bajo la jurisdicción de la Corte Suprema para efectos de revisión. ¿no? Sin embargo, ahí surge una inquietud, ¿no? Eh, habrán muchos procesos, la mayoría, que son claramente asociados al conflicto. Pero pueden haber otros en los cuales no es tan claro. Eh, ahí quién decide qué proceso va o no va. ¿Hay alguna instancia prevista? No, en efecto, eh, en efecto, yo creo que un, un primer indicador es lo que efectivamente envíe la justicia. Sí, los jueces y fiscales del Consejo Superior de la Ejecutura, ese es un primer indicador. Pero sin duda se requiere ahora, en, en el desarrollo de la ley estatutaria de la jurisdicción, definir de manera eh, más clara ¿sí, a qué se refieren cuando se mencionan hechos en el marco y con ocasión del conflicto armado. Y creo que ese será el, el próximo paso que habrá que dar en la ley, en la ley estatutaria. Pero eh, sí. sin duda también quien va a calificar estos hechos son los mismos eh, jueces del del sistema, ellos tienen esa, de hecho son la autoridad judicial ahí que va a calificar, pues este hecho es en el marco del conflicto y también creo que va a depender eh, de, del nivel de esclarecimiento de, lo, de la verdad ocurrida. Si yo, por ejemplo, puedo, puedo presentar el caso de, de un alcalde que efectivamente ayudaba a la guerrilla, sí pero ese, ese alcalde nunca lo dijo, pues efectivamente es un hecho claramente del conflicto, del conflicto armado. ¿no? Eh, Gustavo, eh, ¿cómo operará la justicia especial para la paz en relación con los delitos cometidos por los agentes del Estado? Bueno, pues eh, entrarán dentro de una de las tres categorías que hemos dicho, bien sea que la persona colabora con el tribunal desde el principio o que se resiste a hacerlo, pero después cambia de opinión y, y colabora desde la mitad, para adelante, digamos, y quienes definitivamente deciden no colaborar y son sometidos a un escrutinio para determinar su responsabilidad. Eh, los diversos sujetos, bien sea agentes del Estado, bien sea eh, miembros de la guerrilla, bien sea eh, particulares, tendrán un tratamiento semejante en esa materia. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para, para explicar lo siguiente, Alejo, y es por qué esta justicia especial, por, esta, por qué esta jurisdicción especial de paz porque lo que se quiere con el proceso es que haya justicia y si no se creara un mecanismo especial como este, no se habría logrado, no se va a lograr justicia. El aparato judicial colombiano, que tiene, digamos, aspectos positivos y hay que destacar los esfuerzos que muchos de sus funcionarios hacen para llevarlo adelante, ha demostrado que no está en capacidad de dar cuenta de los crímenes cometidos en el conflicto. La impunidad por violaciones de derechos humanos y por infracciones al derecho humanitario en Colombia es altísima, es superior al 99% y por eso se creó una jurisdicción especial que además trabaja con categorías especiales que son las categorías de una justicia de transición. Si no se hubiera concebido este sistema como un sistema especial, no eh, habría ofrecido el proceso de paz una alternativa de justicia como la que se está esperando. Y esto es importante tenerlo en cuenta frente a quienes señalan que aquí lo que va a haber con, con este sí, tribunal especial, jurisdicción especial para la paz y con el sistema integral de verdad, justicia y reparación, quienes sostienen que con eso lo que va a haber es impunidad, es todo lo contrario. Si uno analiza el proceso en su conjunto, eh, justamente este capítulo, es el capítulo quinto del de, de, de acuerdo de paz en donde están previstos, estos mecanismos y la Jurisdicción Especial de Paz lo que ofrece es una vía segura, una vía seria de búsqueda de justicia dentro de las posibilidades de acción razonables que puede tener la sociedad colombiana para salir adelante en esa materia. Francisco, una pregunta de respuesta breve: las decisiones que toma este tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Pueden ser objeto de análisis o revocatoria por instancias de la justicia ordinaria? No, no. Y esto es un tema importante porque es un tribunal de cierre. Digamos, es un tribunal de cierre que además tiene unas características especiales que no tiene la, las otras ramas, digamos, de los otros cortes de la jurisdicción. Entonces, yo creo que aquí ese es un tema de cierre. Habrá, y esto hay que, hay que mostrarlo, todos los principios del Estado de Derecho. Estarán dentro del tribunal. Por ejemplo, el debido proceso, las garantías de, eh, no, de, con, de contradicción en el marco del proceso, eh, la de, el defensor que tendrán las personas que estarán i, i, inmersas, la posibilidad de apelar las decisiones. Incluso hay dos mecanismos: hay dos mecanismos, una, una, una suerte de acción de tutela que no es acción de tutela, es un recurso rápido si hay violación a los derechos fundamentales dentro del tribunal, y está también la acción de tutela con otro procedimiento especial. Luego creo que es un, un mecanismo reforzado en garantías para las partes y esto sí genera, digamos, mayor confianza. Al final se toma una decisión y vuelvo y digo no es una decisión pura y simple juri, juri, jurisdiccional, si se quiere, es una o digamos retributiva. Es una decisión que va a tener una cantidad de componentes que tienen eh, alejo una cosa muy importante y es que va a poner a hablar. Ese capítulo quinto del que estamos hablando, que no solamente jurisdicción especial para la paz, sino el, el mecanismo de búsqueda de desaparecidos, la reparación, las garantías de no repetición, pero también va a tener que ver con el capítulo uno, que es Desarrollo Rural Integral, porque además puede ocurrir que en la reparación tenga que ver necesariamente con ese primer capítulo o con múltiples capítulos. El acuerdo de paz no se puede ver simple y llanamente como una partecita, y creo que ha habido la gran, la gran crítica que uno sí podría hacer a los Críticos del acuerdo de paz es que se tome una parte y se trate de decir que esta parte está mal. No, es que todo está ensamblado de tal forma que permita avanzar al unísono, digamos, este proceso. Entonces, la respuesta es: es, es no, no, no va a ocurrir una casación, a una decisión del tribunal, no se va a tumbar una decisión por otra cosa, por, por, por un asunto también muy simple, y es que tiene que armonizarse las jurisdicciones al interior del país. Bueno, vamos a una nueva pausa en La Paz en Foco y ya regresamos en unos momentos. Esquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Bueno, regresamos a La Paz en Foco, eh, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de la Paz eh, y un y medio de la Universidad Nacional. Mm, Diego, una pregunta que seguramente los televidentes se, se están haciendo es, ¿qué injerencia puede tener el fiscal general de la Nación? en este caso el doctor Néstor Humberto, pero cualquiera otro que esté a futuro, en la justicia especial para la paz eh, y si eh, su acción como fiscal tiene eh, eh, algo específico en relación con el funcionamiento de la justicia. No, en general no va a tener ninguna injerencia dentro del desarrollo de la jurisdicción. Y, y lo digo un poco también por, por algunas razones. Mire, la tasa de imputación en Colombia es... De... La tasa general de, impuna, de imputación en Colombia es del 13% de todo, del total de los hechos. Es decir, por cada 100 casos que uno que, que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación, solo 13 se imputan. ¿no? ¿Qué significa? Que tenemos una impunidad de más del 87% en la Fiscalía. Yo creo que eh, la, la Fiscalía juega un papel muy importante, existen funcionarios de la Fiscalía que juegan un papel muy importante. No es un tema con el doctor Néstor Humberto. La, la jurisdicción fue concebida antes de que llegara el doctor Néstor Humberto, pero creo que, que debe haber una gran reflexión sobre el actual aparato judicial. Yo creo que es la primera reflexión que deja la jurisdicción. Sin embargo, efectivamente, en, durante este periodo, el fiscal ha tenido la posibilidad de intervenir en los debates en el Congreso. Creo que ha hecho eh, eh, propuestas de modificaciones al a acto legislativo. En, entiendo que eh, gran parte de sus propuestas han sido... Eh, aceptada durante el trámite legislativo en muchas condiciones o circunstancias y en este momento tendrá que tener la responsabilidad de entregar las investigaciones que eh, lleva a cabo eh, eh, la fiscalía. Efectivamente lo que vamos a ver es un paquete muy grande de imputaciones para eh, integrantes de la guerrilla y esperamos también ver un paquete también muy grande de imputaciones y acusaciones para agentes del Estado y terceros civiles financiadores un poco en la idea de que esta jurisdicción como bien lo han dicho eh, los dos colegas es, no es una jurisdicción eh, para alfar o una jurisdicción contra alguien es una jurisdicción contra todos los que han cometido graves violaciones a los derechos humanos me parece que este es también el, el reto que tendrá eh, este actual fiscal es Poder, si se quiere eh, equilibrar esa carencia de justicia que hoy ha demostrado tener el sistema ordinario colombiano. ¿no? Es decir, que en, en teoría, así como seguramente están preparando la fiscalía el paquete de, de procesos que van a enviar a la jurisdicción, también debería estar dentro de ese paquete eh, procesos contra agentes del Estado, o miembros de la fuerza pública. Claro, en esencia es eso, y lo que no puede ocurrir es que se pasen. Eh, eh, 3.000 acusaciones contra agentes del Estado y 50.000 contra, contra integrantes de la guerrilla. Yo creo que en esto veremos qué tan ecuánime y equilibrada fue la, la, la Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones. Yo creo que hay un reto eh, respecto a lo que vamos a conocer y que realmente es lo que se va a entregar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, Gustavo, podríamos decir que las víctimas. ¿Pueden tener tranquilidad y confiar en que la jurisdicción especial para la paz va a dar respuesta a, a sus principales aspiraciones como víctimas? Sí, pero hay que pelearlo. Este es un reto, esto es una contienda, una contienda civilizada, en donde mmm, se ha tratado, a través de las normas que regulan el sistema, de eh, regular adecuadamente los derechos de los procesados y de regular igualmente los derechos de las víctimas y muchas veces puede haber desequilibrios en esta materia. Los representantes de víctimas sentimos que la regulación existente al respecto todavía carece de mayor espacio para las víctimas, aunque por supuesto son reconocidas como elemento central del de, de procedimiento pero es necesario que haya un reconocimiento más claro en cuanto a su capacidad para interponer recursos, para actuar, para controvertir decisiones, etc. Es decir, hay un espacio en donde se les reconoce, o digamos, hay un ambiente general dentro del cual se les reconocen sus derechos, pero hay aspectos de detalle donde se podría mejorar el asunto y es de esperar que la reglamentación, que la eh, jurisdicción, que el tribunal haga al respecto a través de, de, de la regulación de su propia forma de, de funcionar. Eh, tengan en consideración estos derechos. Es decir, las víctimas, Gustavo, pueden o, o son parte, digamos, en cada uno de estos procesos. Las víctimas son parte y hay un reconocimiento genérico de su... Digamos, las víctimas están reconocidas, no necesariamente como parte, están reconocidas su actuación, el derecho a intervenir en el proceso, pero la palabra parte no está establecida claramente como se ha conocido el, el concepto de, 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 de parte civil. Bueno, hay sistemas eh, judiciales en los cuales las víctimas no tienen carácter de parte, pero son intervinientes y por otras vías se les reconocen sus derechos. Estos son detalles de carácter procesal que es necesario precisar y, eh, repito, eh, hay que pelearlo, hay que trabajarlo. Y hay que lograr de parte de los jueces y de parte de los magistrados un reconocimiento adecuado en esta materia. Hay un espacio para que así se desarrolle, pero hace falta detalles que efectivamente lo aseguren. Francisco, hay un, hay un <coughs> campo donde mucha gente se puede estar preguntando, y, y no parece estar clara, por lo menos para, la, para mi persona, eh, ¿cómo es la relación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con la Justicia Especial para la Paz? Bueno, el, el elemento aquí, eh, primero decir que hace todo estos, do, estos dos organismos hacen parte del sistema integral. Entonces, este, este, eso tiene que ver como un todo en donde eh, la Comisión de Esclarecimiento pues tendrá un papel, un papel no judicial, pero un papel muy importante en la construcción de lo que ha ocurrido en el marco de este conflicto armado. Es decir, hay una relación de, en, en, el, en el campo de la verdad, como uno de los elementos centrales dentro de, esto, dentro de este sistema. Eh, en la justicia, la jurisdicción especial, esto es una discusión muy, muy interesante que se tuvo durante el, el proceso. Se determinó que eh, efectivamente las eh, investigaciones o las informaciones que surgieran en la, comisiones, en la comisión de esclarecimiento se determinaba si se podían o no se podían utilizar en los procesos en el marco de la jurisdicción. Y eso creo que es un asunto que en principio se dijo que no, digamos que hay, que hay dos mundos completamente aparte, pero yo creo que en el marco, y aquí acojo lo que plantea Gustavo, hay un tema muy interesante. Uno no puede definir de una vez por todas y cerrar en el marco de un reglamento o en el marco eh, la, la, la idea jurídica que pueda existir eh, por parte también del mismo tribunal para poder eh, utilizar ciertos elementos que podrían surgir. Esa es una discusión que está en la mesa y que, porque lo más importante en este asunto es tratar de que las víctimas se beneficien. Entonces, eso será parte de, hoy está cerrado, hoy hay un mecanismo que plantea una discusión de que no va a alimentar esas investigaciones pero aún falta la reglamentación, aún falta el funcionamiento del tribunal. Creo que estamos hablando de, de unas de una reglas generales, pero seguramente habrán espacios eh, de discusión muy serios en casos concretos del país donde efectivamente eh, operan no solamente la información que está en la comisión de esclarecimiento, sino hechos notorios dentro de las discusiones del conflicto armado o investigaciones que se plantearon o fuentes externas como por ejemplo los informes de la comisión histórica etcétera, 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 que yo creo que son elementos centrales que van a utilizar el, va a utilizar el tribunal para poder concebir y utilizar, eh, concebir, digamos, la, la, concebirlos para entender los contextos en que se produjeron esos hechos, eh, por una razón muy simple, y es que la verdad, esa verdad judicial, tiene que ser una verdad judicial, eh, digamos, que tenga que ver y tenga que utilizar elementos. De verdad histórica y al mismo tiempo todos los, todo el trabajo estatal que se ha venido haciendo en los últimos años de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, para poder tener mejores elementos de juicio y legitimar eh, de una forma muy, muy importante también esas decisiones ante la opinión pública. Diego, uno, ¿qué podría esperar como, como colombiano de qué efectos va a tener la el funcionamiento de la justicia especial para la paz en el corto, mediano y largo plazo. Sí, me parece que en el largo plazo hay que esperar que esto ayude a recomponer el sistema judicial. Me parece que esta es una gran apuesta de todos estos sistemas de justicia tradicional. Es decir, al final, si el sistema judicial colombiano no aplica justicia en todas sus dimensiones, creo que vamos a seguir con un sistema transitorio. Es como, es como el, el escenario. Me parece que, que aquí hay un gran llamado, en efecto, a que necesitamos aplicar justicia. No importa, eh, no importa quién se juzgue o a quién se investigue. Es Yo creo que el segundo efecto eh, tiene que ver con las enormes implicaciones de tener un sistema que privilegia la verdad como un mecanismo de acceso a la justicia también. O sea, un elemento fundamental para el acceso a la justicia es conocer por parte de las víctimas lo ocurrido. Y yo creo que eh, no solo en este sistema, sino en el sistema de justicia ordinario, tendremos que eh, prepararnos para escuchar verdades. De lo contrario, el sistema será un fracaso. Y prepararnos para escuchar verdades es escuchar verdades eh, de, eh, de historias que tradicionalmente se contaron y que no, en efecto no... Eh, no estaban en vía de lo que, de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿sí? Y en, un tercera, en una tercera me, medida, me parece que eh, a, a corto plazo lo que sí vamos a tener es efectivamente eh, que pensar en modo de reconciliación. Yo creo que es, o sea, es paradójico, pero eh, este sistema es un sistema, como bien se ha dicho, de cierre, que espera contribuir a esclarecer lo ocurrido, pero también es un sistema que busca la reconciliación entre todos los colombianos. Y creo que un mensaje muy fuerte eh, del sistema es el componente restaurativo, que es el componente que envía directas en cuenta relacionado con esta idea de la reconciliación. Y es en efecto, eh, tenemos que prepararnos efectivamente a ver gente eh, sancionada restaurativamente, ayudando a reconstruir el país, trabajando con las comunidades. Eh, eh, que, afect, que afectaron durante el conflicto, y yo creo que ese va a ser un mensaje muy, muy fuerte, no del futuro, sino creo que ya del próximo año debemos prepararnos efectivamente para observar ese modelo, si se quiere, sanción restaurativa. Que converjo que eh, deberá ser muy bien observado por las víctimas, por las organizaciones de, de, de víctimas, que entre otras cosas van a poder intervenir en, en esa etapa especi especialmente. Entonces, yo creo que. Eh, prepararnos para restaurativo en clave de, de reconciliación nacional es un fuerte mensaje que va a tener la jurisdicción en esta etapa. ¿no? Gustavo, si, si pensamos en el corto plazo de la dinámica política colombiana, tenemos elecciones el próximo año de Congreso, de presidente, ¿qué podrá eh, eh, incidir eso o qué tanta influencia va a tener? sobre todo este sistema de jurisdicción especial para la paz. Bueno, este año previo a las elecciones será un año de organización del tribunal, creo que habrá el nombramiento de los magistrados, de los integrantes y, y luego sus primeras sesiones orientadas a, a tener el reglamento, calculo que a comienzos del año entrante estará comenzando a, a funcionar y para entonces es muy importante que eh, la ciudadanía, la población en general, vaya conociendo cada vez más las potencialidades de acción de este tribunal, de este mecanismo adicional al existente en la justicia colombiana para garantizar que efectivamente haya justicia en relación con delitos respecto a los cuales no ha habido justicia durante estos 50 años en la mayoría de los casos. El, el, el evento de las elecciones el año entrante constituye un hito, un momento importante en el cual se espera que la población pueda calibrar, valorar la importancia de este nuevo mecanismo eh, y apoyarlo e ir hacia adelante. Habrá muchas voces, o muchas no, habrá algunas voces que, como han sido críticas del proceso de paz, tratarán de denigrar del mismo. Eh, y es muy importante que la sociedad, a través de las diversas organizaciones, el Estado, el gobierno, pueda mostrar las ventajas y los beneficios que este eh, mecanismo puede brindar a la sociedad colombiana en su conjunto, de tal forma que haya también un respaldo en las elecciones a, a, a estos que son eh, instrumentos a través de los cuales el acuerdo de paz pretende contribuir a desarrollar una sociedad que sal de cuentas con el pasado y siente las bases para la construcción de un futuro más seguro y de mayor convivencia y de prosperidad. Eh, Francisco, ¿habría algo que podríamos decir mmm, falta o faltaría para fortalecer más esta justicia especial para la paz, sabiendo que estamos un poco especulando, porque esto todavía apenas empieza a andar? No, yo, yo, yo recojo lo, lo que planteaba hace un momento Gustavo y creo que es necesario que el, el gobierno, eh, las FARC, eh, de todas las organizaciones, etcétera, si sí le expliquen a la ciudadanía, nosotros lo estamos está haciendo desde desde la academia. Esto es un, este es un escenario, por ejemplo, frente a esto eh, que estamos eh, planteando. Pero es necesario que haya una una labor de pedagogía con la gente. Es decir, la, la labor de pedagogía no puede terminar el 2 de octubre o antes de la idea del plebiscito. O sea, es necesario que la gente Entienda, que haga parte de este escenario. Y digo una cosa que además es, es necesario eh, plantearla eh, hoy. Esto, criticar, digamos, la jurisdicción especial para la paz o el proceso de paz hoy, es criticar la constitución política colombiana. Eso está, ha sido integrado, unos elementos, de unos parámetros de, inter, de, de, de interpretación del acuerdo en temas de derechos fundamentales, en temas de derecho humanitario. La JEP, Hace parte de la constitución colombiana como una jurisdicción especial incorporada con un acto legislativo. Es decir, esto hace parte de lo que incluso estamos enseñando en las universidades, porque ya es una manera de comprender en el marco de nuestra excepcionalidad esto que está ocurriendo. Es decir, cada vez que hay una crítica a esto, pues hay una crítica ya a la institucionalidad en el marco de una salida negociada que se le dio al país. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se requiere adicionalmente? Uno, yo creo que esa pedagogía. Dos, que rápidamente se vaya coordinando la incorpora, digamos, la, la creación, eh, si se quiere o no la creación, la, la composición de la Comisión de Esclarecimiento y del Tribunal eh, y de toda la, la Jurisdicción Especial de Paz rápidamente proceder a hacer el reglamento. Eh, más o menos los tiempos son estos, es decir, yo diría que final de año podríamos estar ya en un proceso de, de entrar en funcionamiento de esto. Y, y tres, decirle, explicarle al país que esta jurisdicción no es para las FARC, sino es para todos los actores del conflicto que han cometido delitos de lesa humanidad, que aquí no hay victimarios buenos y victimarios malos. Aquí finalmente los únicos, eh, los únicos, digamos, afectados de todo este proceso fueron las víctimas. Entonces creo que ese es un escenario que hay que eh, valorar. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Eh, les agradecemos mucho a los televidentes, eh, la compañía, por supuesto, a, a Diego, a Francisco, a Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por contribuir a, a que en Entiendan, entendamos todos mejor esta, este campo. Eh, los esperamos en la próxima emisión de La Paz en Foco eh, y mm, les deseamos que tengan eh, unas buenas semanas.